Recibí una querella la semana pasada. Mufarés está demandado por $1.000.000. Mufarés me ha demandado por $1.000.000. Ya, ok, digamos, tú no puedes hablar de por qué, digamos, en todo caso, pueden entrar a tu blog y ver el intercambio que tuviste con Mufarés porque te mandó una carta notarial, tú le respondiste, ¿verdad? Exactamente, lo pueden ver y cuando se difunda por otro medio también lo pueden ver, pero yo por el momento, por precaución legal, yo no voy a hablar nada al respecto del fondo del caso. Y ahora, mira, en política, como bien dijo nuestro sabio presidente, no hay casualidades. Entonces me parece a mí muy raro, en particular, que salga este proyecto de ley Mordaza que directamente ataca a Internet y que precisamente en los mismos días te llegue esta denuncia de Mufarech, quien, digamos, no sería la primera vez que le hace el jueguito al gobierno priista, ¿no? No, de hecho que no, ya pasó en el caso de Rospigliosi, pero al margen de mi caso en particular, yo creo que la norma es nociva por donde se le mire, o sea, tanto así que hasta el propio Velázquez Esquén ha tenido que salir a decir de que nada, que el gobierno intenta respetar la libertad de expresión y lo demás, y que la norma le parece Ok, inoportuna. pero ya, o sea, lo que no entiendo la ley es, digamos, tú eres una víctima, digamos, de la ley anterior, la ley que está vigente todavía. Lo que, claro, eso es a lo que vamos. O sea, mi caso resume por qué esta norma es innecesaria. Es decir, si alguien considera que ha sido difamado, yo considero que obviamente no he difamado a nadie, pero si alguien considera que ha sido difamado a través de un medio de internet, Ya existe la ley. claro, ya existe la ley, existe el Código Penal y existe una norma sobre rectificación. Entonces, por tanto, no habría necesidad de volver a regular el tema o decir expresamente periodismo digital en internet. Que Dios solo Dios sabe qué es, ¿no? O sea, que me explique el congresista Vargas, que es el que ha puesto la norma o el proyecto de ley en cuestión, qué cosa Ya, es. ok, ahora a mí me parece alucinante que el señor Mufarich te demande por $1.000.000 y en la misma semana se presente este proyecto de ley. Yo estoy siendo muy paranoico. No lo sé, no lo sé. O sea, yo prefiero en este momento no especular, concentrarme en seguir Cuéntanos, blogueando y en responder la demanda en lo que sea pertinente, ¿no? O Ya, sea, que sea secuencial. no nos cuentes porque no puedes entrar a los detalles del caso, pero cuéntanos. Tú, cuando hiciste un post primero, luego él te mandó una carta notarial, ¿cómo fue la dinámica de ida y vuelta? Mira, te pongo las fechas. El post sale el 17 de abril, o sea, un par de semanas después de la sentencia de Fujimori, a raíz de una denuncia que se hizo y que yo recogí. Tú rebotaste una denuncia Yo lo que hice fue rebotar una y aún denuncia. así te ha caído. Y aún así, en julio, estamos hablando de julio, el señor me envía una carta pidiéndome no una rectificación, sino retirar la información. O sea, borrar el post. Borrar el post, que lo extraiga en el plazo de 72 horas. Yo obviamente respondí diciendo que constitucionalmente eso era imposible, eso es censura, de partir aquí, en la China y en la Venezuela de Chávez, eso es censura. Y le di la oportunidad, o sea, di la oportunidad a que pusiera el resumen de los documentos que él me envió, porque él me envió unos documentos de descargo. Y tú pusiste la carta notarial, ¿verdad? Es Claro. más, publiqué la carta notarial, subí la carta notarial y subí mi carta notarial de respuesta. O sea, por tanto, yo cumplí con cualquier deber de diligencia, tanto al momento de escribir lo que escribí, como en el momento en que este señor me envía su comunicación acompañada de Ok, una serie de entonces si tú documentos. publicaste, digamos, la respuesta de Mufarech, ¿por qué este señor ahora te demanda por $1.000.000? No lo sé, la impresión que ¿Pero qué es tengo. lo que él alega? O sea, pues, o sea. Él me está acusando de difamación agravada. Ya, ok, pero ya tú no lo estás difamando, digamos, vamos a poner por cualquier persona racional en la medida que tú publicaste su descargo. Hasta donde lo que la conjetura me permite tener. Pues tú no has leído su demanda. Yo he leído la demanda, obviamente, Entonces, o acompañado de mi abogado. Lo pero. que a mí me da a entender, Marco, y más allá de cualquier conjetura, es que creo que es un modus operandi de esta persona que generalmente primero manda una advertencia y después manda una demanda. Pregúntale a casi todos tus colegas, han sido A pesar de condecoradas que con eso, tú te hayas, digamos, hayas publicado su a versión. pesar de, claro, porque digamos, hay algo que legalmente te lo permite, que es que tú no te sientas satisfecho con la rectificación. Ok, y bueno, lo que a mí me alucina es que este señor, o sea, tú has rebotado una información ajena, pero el que paga pato eres tú.
Sí, lamentablemente he pagado, o sea, pagado pato yo, entre comillas, y bueno, procedería a ver eso en el camino regular. Ya, entonces eso a mí me despierta toda la suspicacia del mundo en la medida que tú eres un blogger recontra incómodo para el gobierno, y el gobierno justo esta semana o en estos meses después del baguazo sobre todo se ha dado cuenta que los blogs le joden la vida. Entonces, me extraña que Bufarich no haya demandado a las personas que, digamos, hicieron las afirmaciones originales, sino a ti que las rebotaste. No lo sé, o sea, como te digo, Marco, yo en ese momento yo preferiría no conjeturar sobre algo de lo cual yo no tengo mayor información. Que a ti, a mí, y creo que a todos nos parece raro que este proyecto salga en esta coyuntura con Mercedes Cabanillas, el presidente de la Comisión de Constitución, y con un señor como el señor Vargas, que más allá de haber sido presidente de la Comisión de Constitución en la legislatura pasada, no ha tenido mayor trascendencia durante todo este periodo parlamentario. Eso sí es lo raro. O sea, yo sí apuntaría ahí a lo raro, al mensaje del presidente de la República que dio en expreso acerca de los blogs. O sea, yo no encuentro hasta ahora una vinculación directa entre mi caso y la demanda particular que pueda tener Jorge Mufarech conmigo con este tema. Ojalá no haya una vinculación. Espero realmente que no la haya.